Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la raza Jersey y de las características que hacen posible que esta raza sea una de las más importantes en la producción lechera en el mundo. Bienvenidos. La Jersey es la segunda raza lechera más importante del planeta, pero es la primera en producción de la mejor calidad de leche, ideal para la producción de mantequilla y quesos. Además, es la más pequeña y ligera de las razas lecheras, pesando entre 400 a 450 kilos, siendo la media de la raza 350. Las vacas Jersey de origen europeo son de tamaño más pequeño y las de origen americano un tamaño mayor. Los machos tienen un peso que oscila entre los 540 a 820 kilos, aunque muchos por su carácter territorial tienen que salir rápido del hato para evitar problemas en el manejo con los trabajadores. Las hembras son de carácter dócil y manso, crían sus terneros de pesos bajos, que en hembras pueden oscilar de los 22 a los 25 kilos y los machos de 25 a 28. Tienen una gran facilidad de parto, pero difícilmente presentan problemas al mismo. Las novillas se pueden servir por primera vez a los 250 a 270 kilos y con una destacada alimentación pueden a los 24 meses tener su primera cría. Los machos pueden entrar a servir con un peso similar a las hembras, pero pueden alcanzarlo entre los 10 a 12 meses, pero como decíamos antes, si su levante ha sido bien realizado. Si la vaca ha sido sana, puede lograr muchas lactancias y muchos años en la ganadería, lo que indica que son longevas, con lo que su rentabilidad está garantizada. Un animal pequeño pero muy productivo, esta es la raza Jersey, un animal que consume muy poca comida en relación de lo que produce de leche, o sea, es un animal realmente rentable. Se adaptan bien a zonas empinadas o de laderas, pero también son fáciles de manejar en sistemas de confinamiento, lo que las hace muy apetecidas para trabajar en fincas que no sean de gran tamaño. Es muy utilizada para cruzamientos en diferentes pisos térmicos, ya que tienen la posibilidad de ser muy tolerantes de por sí a climas tropicales. Además, son dominantes al transmitir sus características al resultado de dichos cruces, gracias a que es una de las pocas razas que se ha mantenido puras durante muchos años. Posee un pelo fino y sedoso y su piel es flexible, de grosor medio, con pigmentación amarilla. El color de su capa es generalmente cervato, de tonalidad variable con un maíz castaño o rojo oscuro, y en casos puede ser gris o negra, pero también existen algunos ejemplares que poseen manchas blancas. Su ubre es ampliamente desarrollada y bien colocada, el tejido mamario es suave, elástico y flexible, resultante por venas hinchadas y ramificadas, bien insertadas, con buenos ligamentos, con pezones bien colocados, aunque en ocasiones pueden ser de tamaño corto. Se suelen utilizar pajillas de toros Jersey para buscar en cruzamientos mejorar ubres de otros ganados. Su alimentación y producción es inversamente proporcional. Pueden comer poco, pero su producción puede ser alta. La comercialización de sus crías es elevada y hoy por hoy son buscadas y apetecidas en los mercados ganaderos. Así que las hembras se buscan para futuras madres de los hatos lecheros y los machos se pueden vender como reproductores. En definitiva, es una gran alternativa para producir leche y que además su precio sea bien pagado por la calidad de su producto final. Las Jersey son unas razas muy apetecidas y si las tienes en tu hato sabrás por qué. Y si por primera vez las adquieres, muy seguramente no te vas a lamentar. Si queremos tener una raza que sea rentable al hato, que produzca una calidad de leche que se pague mejor, que sean tranquilas, que sean mansas, dóciles, fácil de manejar, que tengan una facilidad al parto, que produzcan una calidad de leche excepcional, la raza Jersey es la ideal para tu finca. Si te ha gustado el canal, no olvides suscribirte. Si te ha gustado nuestro video, no olvides colocarnos el like. Clique arriba en la campanita
para que te puedan, cada vez que sacamos un video, te puedan llegar de primera mano y seas el primero en verlos. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Los espero en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre. Muchas gracias.